Hola, buenas tardes. Carolina de Canal 3. Bueno, queríamos consultarte en primer lugar qué sentís al venir como refuerzo a Newell's, teniendo en cuenta tu paso por Unión, por San Lorenzo. Y en segundo lugar, cómo es trabajar con Heinze y si ya te probó, cómo fue tu experiencia en base a eso. Gracias a todos por la presencia primero. La verdad que estoy muy feliz de retornar al fútbol argentino. Y bueno, cuando me llegó la propuesta de Newell's, no hubo mucho para pensar. Ya creo que acá todos conocen lo que es el club, la grandeza del club, y eso me motivó mucho. Y bueno, también el cuerpo técnico que venía y que sé lo que significa. Entonces fue un combo que me motivó a venir y la verdad que estoy muy feliz, me recibieron muy bien todos, todo el personal del club como los jugadores y nada, muy contento y ojalá, bueno, pueda estar a la altura de lo que me manda un club con esta historia. Respecto a Gabriel Heinze, Bruno, ¿cómo lo viste en estos primeros días? ¿Cómo lo estás viviendo? Se sabe que es un técnico exigente, te pidió. Bien, bien, la verdad que a mí me gusta este tipo de desafíos y tanto él como todo su cuerpo técnico. Me parece que siempre hay que hacer énfasis en todo el conjunto que trabaja, porque al fin y al cabo es todo un equipo y me parece que la exigencia es alta, pero también es un poco lo que demanda el club, independientemente de la exigencia que demanda el técnico. Así que creo que es un buen combo para poder intentar ir por cosas importantes. Bruno, llegabas a una posición donde tenías muchos jugadores ahí en esa posición. Hoy ha sido un día muy, muy difícil, ¿no? Con la rotura de ligamentos de Campagnaro, también el desgarro de Martín Luciano. ¿Charlaste con ellos? ¿Cómo, sobre todo porque son compañeros ahí de la misma posición? Sí, bueno, la verdad que la noticia de la rotura de Campagnaro nos afectó a todos como grupo. Obviamente ya todos nos pusimos a disposición. Si bien yo hace poco que estoy, ya lo poco que lo pude conocer es un pibe muy, muy trabajador que seguramente va a salir adelante de este tipo de cosas que todos estamos. Por ahí con riesgos a veces y tomamos estos riesgos, pero yo creo que es un chico disciplinado y que con el tiempo de trabajo va a poder recuperar todo lo que venía haciendo. Y con respecto a lo de Luciano, bueno, también nos enteramos ahora hace poco. También me parece que son chicos del club que ya vienen demostrando por ahí el trabajo que vienen haciendo y bueno, estamos a veces, lamentablemente, esta carrera está sujeta a algunas lesiones. Ojalá que sean las únicas y que tengamos la menor cantidad posible y bueno, también todos los chicos y todas las personas que llegamos al plantel sabemos que tenemos que estar preparados para cualquier momento. Independientemente de quién le toque, creo que eso es lo importante, que no se sienta una u otra baja. Así que me parece que también lo que está buscando el plantel es eso, es que todos estén listos para jugar. Bruno, el sábado hay un partido amistoso, ¿sí? Va a ser una buena prueba, digo, para ustedes y también presentación para con la gente. Primero, preguntarte si Heinze ya te dijo si vas a tener minutos. Y segundo, ¿cómo estás vos, digo, desde lo físico para mostrarle al menos al hincha de Newell's en este primer amistoso con el Bruno Pitón con que se va a encontrar? La verdad que nadie va conmigo, no habló Gabriel y me parece que esas cosas las manejará el cuerpo técnico. Yo desde que llegué me estoy entrenando a la par del grupo y bueno, eso después las decisiones las tomará el cuerpo técnico de quién juega, quién no, quién le dará minutos y me parece que más allá de que siempre es importante el contacto con la gente y lo que significa una presentación, el foco lo tenemos y lo tenemos que tener puesto en la primera fecha, que ahí es donde verdaderamente
todos estamos depositando, porque me parece que ahí se empiezan a jugar los puntos importantes. Bruno, ¿cómo va? Iván Carranza para Ñuel Mundial. Bueno, otro de los jugadores que hoy surgió, que se lesionó, fue Guille Ortiz, refuerzo del club. Te quería preguntar, en una hipotética línea de 5 que se podría ver con Méndez y vos a los costados, más teniendo en cuenta la lesión de Campagnaro y de Luciano, si se cae un poco esa posibilidad de jugar con 5 defensores y al arranque del torneo se va a jugar con una línea de 4, ¿y cuál sería tu expectativa según el sistema táctico? O sea, ¿cuál te sentiría más cómodo teniendo en cuenta también tu llegada al gol y todos los goles que ha convertido en los últimos tiempos, por ejemplo, en San Lorenzo? Sí, en hipotético, digamos, no te puedo responder mucho. En todo caso, esos son respuestas que por ahí son, o preguntas que son más para el técnico, que es el que diseña el planteo táctico. Yo estoy para ayudar al equipo desde donde el lugar que me toque. Y he jugado las dos posiciones, tanto con línea de 5 como con línea de 4, y me he tratado de desempeñar en cualquiera de los dos lugares, así que nada, eso lo decide el cuerpo técnico, cómo jugaremos, y en base a eso yo trataré de dar lo mejor en base a lo que me pidan. Bruno, ¿qué tal? Antes que nada, bienvenido. Bueno, al comienzo hablabas y mencionabas el hecho de competir y de las competencias importantes, ¿no? Sabemos que tenemos triple competición, ¿no? Tenemos la Liga, tenemos la Copa Argentina y tenemos la Copa Sudamericana. Referentemente a eso puntual, ¿qué expectativas tenés personalmente y con el grupo también? Personalmente me parece que van en conjunto con el grupo. Creo que con el grupo y con el club. Me parece que la historia del club demanda ser partícipe, intentar ser protagonista, y creo que vamos en busca de una idea de juego que se identifique con eso. Ojalá podamos conseguirlo y bueno, al querer ser el protagonista y al querer ser partícipe, las tres competencias y todos los partidos van a ser importantes, porque independientemente de quién sea el rival o la competencia que se juegue, representar esta camiseta demanda eso, me parece. Bruno, ¿ya sentiste lo que es esta ciudad a nivel futbolístico? ¿Lo viviste en estos días que estás caminando por las calles y te has cruzado con hincha de Newell, con hincha también de Central? Por ahí me mantengo un poco reservado, digamos. No salgo mucho. Yo soy de Santa Fe, igual ya he venido a jugar acá a Rosario bastante. Y sé lo que se siente jugar en la cancha de Newell's. La verdad que es impresionante, y también es una de las cosas que me motivó a venir. Y bueno, ojalá dentro de poco también lo pueda sentir desde adentro como jugador del club. Creo que eso es lo que más deseo. Pero bueno, trato de mantenerme reservado y tranquilo, así que nada, seguramente con el correr de los días iré sintiendo un poquito más el calor de la ciudad. ¿Qué tal, Bruno? Roberto Seifer para De Leprosos y Canallas. Bueno, si bien venís del fútbol ecuatoriano, generalmente a los futbolistas les cuesta la adaptación al fútbol argentino, pero bueno, teniendo en cuenta que vos ya lo conocés al fútbol argentino, porque fue tan solo una temporada que estuviste fuera, ¿crees que te va a costar este regreso y esta adaptación, o crees que porque ya lo conocés eso no te va a pasar? Y ojalá que no, ojalá que no cueste, pero por eso también por ahí uno de mis principales objetivos era poder arrancar prácticamente desde el primer día de acá de enero la pretemporada con el club, para poder estar lo más cerca a la adaptación posible. Y obviamente que una vez que transcurrido los amistosos y que empiece a rodar la pelota de manera oficial, digamos, ahí llegaremos. Si queda algo para adaptarse, lo resolveremos ahí. También creo que, como te digo, estamos en trabajo, buscando lo que pide el técnico, desarrollar esa idea, y me parece que si la vamos llevando a cabo cada vez mejor, yo también me voy a ir adaptando cada vez mejor.